6 de abril, cuarta semana de cuaresma, proclamación antes del Evangelio. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Evangelio. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? Lectura Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que había oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por una causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Ni como Nicodeo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen los profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Es la palabra del Señor. Ahora vamos con la reflexión del Santo Padre. Los fariseos no comprenden a Jesús, porque su equivocación fue la de separar los mandamientos del corazón de Dios. Pensaba que todo se resolvía observando los mandamientos, pero estos no constituyen una fría ley, porque nacen de una relación de amor y son indicaciones que nos ayudan a no equivocarnos en nuestro camino para encontrar a Jesús. De este modo, los fariseos cierran su corazón y su mente a toda novedad y no comprenden el camino de la esperanza. Este es el drama del corazón cerrado, el drama de la mente cerrada. Y añadió: quedando el corazón está cerrado, este corazón cierra la mente, y cuando mente y corazón están cerrados, no hay lugar para Dios, sino solo para que nosotros creemos que se debe hacer. En cambio, los mandamientos llevan una promesa, y los profetas despiertan esta promesa. Quienes tienen el corazón y la mente cerrados no logran acoger el mensaje de novedad que trajo Jesús, y que este es el que había sido prometido por la fidelidad de Dios y por los profetas, pero ellos no entienden. Es un pensamiento cerrado que no está abierto al diálogo, a la posibilidad que exista otra cosa, a la posibilidad de que Dios nos hable, que nos diga cómo es su camino, cómo hizo con los profetas. Esta gente que había escuchado a los profetas y no escuchaba a Jesús, es algo más que ser un simple cabeza dura. No, es algo más, es la idolatría del propio pensamiento. Yo pienso así, esto debe ser así y nada más. Esta gente tenía un pensamiento único, quería imponer este pensamiento al pueblo de Dios. Por esto Jesús les llama la atención. Ustedes cargan sobre las espaldas del pueblo tantos mandamientos y ustedes no los tocan ni con un dedo. Ante la dictadura del pensamiento único, lo que pide el Señor es vigilar y rezar, no ser tontos, no comprar cosas que no sirven y ser humildes y rezar para que el Señor nos dé siempre la libertad del corazón abierto para recibir su palabra, que es promesa, alegría y alianza, y con esta alianza ir adelante. Omalia en Santa Marta, 10 de abril de 2014. Y bueno, esto es todo por el video de ahora, y compartan este video en las redes sociales y no se olviden de suscribirse y de seguirme en las redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y yo los veo para otro próximo video. Hasta luego.